Lionel Messi soñaba de niño con representar algún día a la selección argentina, pero hoy ese sentimiento parece haber cambiado, y sobre todo luego de caer en la final de la Copa América Centenario ante Chile. La del domingo fue la cuarta final perdida por la Pulga con el combinado albiceleste en un torneo oficial. Con 20 años, Messi sufrió la primera decepción cuando la albiceleste cayó en la final de la Copa América Venezuela 2007 ante Brasil. En la Copa del Mundo 2014, el 10 argentino guió a su equipo a la final. En el choque decisivo disputado en Río de Janeiro, Argentina cayó ante Alemania por 1-0. El año pasado, Argentina alcanzó una nueva final en la Copa América 2015, donde enfrentó al anfitrión Chile. El encuentro fue cerradísimo y la victoria fue para la Roja desde el punto del penal. Y este año Messi llegaba a su cuarta final en la Copa América Centenario. Lo hacía luego de convertirse en el máximo goleador de la selección argentina, al alcanzar la cifra de 55 goles. Y el domingo, en la revisión de la última final, Chile volvió a vencer al combinado argentino desde el punto del penal. Un Leo sin consuelo decidió dar un paso al costado, como si él fuese el único responsable.